Damas y caballeros, el patriarcado continúa ganando, el patriarcado sigue cosechando éxitos, el patriarcado continúa haciendo historia. Y es que Bad Boys finalmente ha conseguido 289 millones de dólares, ¿sí? Tal como lo oyen, 289 millones de dólares. Esto significa que la película es oficialmente un monumental éxito en taquilla. Ha multiplicado por 3 su costo de producción. La película es un éxito, ya no cabe ninguna duda. No solo es rentable, sino que además es exitosa. Y todavía continúa estando fuerte, todavía continúa posicionándose muy bien en taquilla y va a cosechar bastante dinero más. Este no es el final para Bad Boys. Todavía va a seguir rindiendo muy, pero muy fuerte en cartelera. De hecho, nosotros podemos apreciar que la película ganó 18 millones de dólares en su tercer fin de semana en taquilla y se sigue posicionando como la número 2, tan solo detrás de Intensamente, que Intensamente está siendo claramente el gran éxito del verano. El gran éxito, ¿qué digo del verano? Del año, y es la película más taquillera de todo el año. Pero esa es otra historia, ya tenemos un video hablando al respecto. El punto es que sí, Bad Boys está extremadamente fuerte, está ganando, está rompiendo muchos récords y de hecho, a ver, mientras Bad Boys está triunfando, Furiosa tiene furiosas a las feministas. Esta película en donde apostaron por la inclusión y por el feminismo y por el empoderamiento femenino y bla, 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 terminó siendo un desastre. Ha ganado 168 millones de dólares con un costo de producción de 168 millones. Yo sé que tú lo ves y dices, oh Dios mío, lo ha conseguido, lo ha logrado. No. La película es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque lo que ha conseguido Furiosa son 168 millones de dólares brutos, no netos. Los cines se quedan con la mitad. Entonces, esto debes dividirlo entre 2 y son las ganancias reales. Estamos hablando de ¿cuánto? Unos 84 millones de dólares. Eso es lo que ha conseguido la película de Furiosa. 84 millones de dólares de un costo de... No son 168, Furiosa no costó 168. Eso fue hacer la película. Falta marketing y distribución. Ahí van por lo menos otros 100 millones. Entonces, hubo una inversión de unos 270 millones de dólares y tan solo han recuperado 84. ¿Qué creen que es lo que eso significa? Que Furiosa es un fracaso progre. Que Furiosa es un desastre absoluto, mientras que Bad Boys es oficialmente un éxito. No hay ninguna duda, Bad Boys es un éxito porque además, por si fuera poco, no solamente está siendo más exitosa que Furiosa, sino que costó menos que Furiosa. Bad Boys costó 100 millones. 100. Furiosa costó 168. Furiosa fue más cara que Oppenheimer, que Barbie y que Super Mario Bros. La película. Eso es Furiosa. Un desastre femiprogre. Y se lo merece. Totalmente merecido el resultado de Furiosa. En cambio, Bad Boys está siendo un rotundo éxito. ¿Por qué? Porque le da a la gente lo que quiere. Le da a la audiencia lo que pide, que es un buen rato dentro de las salas de cine. O sea, a nadie le importa el tema de que, que si es Will Smith, que la esposa de Will Smith lo tiene totalmente manipulado, que Will Smith es un simp. A ver, esto no trata sobre Will Smith, trata sobre la película. ¿La película es buena? ¿La película es divertida? ¿La película es entretenida? Sí. Ok, la gente irá a ver la película. Sin importar que el protagonista sea Will Smith. No importa, si Will Smith no es un simp dentro de la película y no aparece una pelona y lo tiene totalmente amarrado. Mientras no ocurra eso, damas y caballeros, la película será un éxito. Por lo tanto, indudablemente Bad Boys está triunfando y triunfando de forma brutal. A ver, la película necesitaba 250 millones de dólares, ya tiene 289. 3 fines de semana y se ve que va a seguir corriendo bastante bien porque no ha perdido tanto dinero. O sea, se ha posicionado muy bien, se está manteniendo y aún falta, creo que, el estreno en algunos países, ¿no? Por ejemplo, Polonia, Sudáfrica. Bueno, no, ya en estos ya se estrenó, pero aún no tenemos datos. El punto es que falta que se estrene en algunos otros países. Recién se está estrenando en Japón. O sea, ya veremos los datos de Japón, lo mismo de China. O sea, entonces, tenemos esos resultados que aún no están aquí. Ya veremos cómo le fue a Bad Boys tanto en China como en Japón, pero es altamente probable que haya triunfado en esos países, que haya triunfado en esas naciones y, ojo, países donde curiosamente los progres suelen decir que son racistas y que irónicamente ese tipo de películas siempre funcionan muy, pero muy bien, a pesar de que los protagonistas son negros. Lo digo porque curiosamente siempre nos dicen lo mismo. ¿Por qué fracasó La Sirenita? Porque era una actriz negra. ¿Y cómo es que esta película está teniendo éxito?
¿cómo es que las películas de La Roca tienen éxito? ¿Cómo explican eso? Porque en este canal hemos hablado largo y tendido sobre cómo La Roca es, curiosamente, el actor más rentable en China. Sí, La Roca es un total y absoluto éxito en China. Película que estrena, película que es extremadamente rentable en el gigante asiático. Los chinos quieren ver a La Roca, los chinos quieren ver a este actor. Es increíble, pero es verdad, él es una estrella monumental en China. Pero curiosamente, los progres me cuentan que los chinos y los coreanos son tan racistas que no quieren ver a personas de minorías empoderarse en pantalla. Recordemos que esto dijeron de La Sirenita. Atentos. La Sirenita fracasa en China y Corea por el racismo de ambos países. En Disney están sorprendidos. Esto fue lo que nos dijeron en su momento. Una absoluta mentira, una excusa barata para justificar su mediocridad, para justificar el hecho de que hicieron una película mediocre, de que intentaron engañar también a la audiencia coreana. Recordemos que los progres de Disney pusieron en La Sirenita, en Corea, ponían en los carteles a Danielle, la cantante de New Jeans, del famosísimo grupo de K-pop. Entonces, claramente ponían a Danielle de New Jeans, increíblemente, en la, pues bueno, la ponían como la principal, como si ella fuera casi casi la protagonista, y no ponían a Hailey Bailey. Eso fue engañar a las audiencias coreanas. Los coreanos se ofendieron tanto que decidieron no ir a ver esta película, y por eso es que fracasó. Pero luego van y culpan de que es el racismo, de que esto, de que aquello. No, los coreanos, los chinos, los japoneses no quieren ver películas mediocres, punto. Si tú les das entretenimiento, irán a verlo. Por eso es que Bad Boys va a triunfar. Bad Boys va a triunfar en esos países, obviamente dentro de sus posibilidades. Recordemos que, evidentemente, nosotros no podemos aquí comparar Bad Boys con, no sé, con una película hiper mega recontra archi taquillera estilo Los Vengadores. Claro que no. Bad Boys es una película mucho menor, de menor presupuesto, con también menores ambiciones. O sea, la ambición de Bad Boys es mucho menor. Simplemente es buscar la rentabilidad, es buscar generar ganancias que son importantes para Bad Boys, pero tampoco son ganancias así descomunales. Entonces, Bad Boys al final del día es una película que está cumpliendo y que está cosechando éxitos. Eso es innegable a esas alturas. 289 millones de dólares y contando, porque va a seguir. Se ha mantenido 3 fines de semana siendo por lo menos el segundo lugar en la taquilla. Increíble. Ha humillado a Furiosa. O sea, la humilló por completo, demostrando que la gente quiere ver películas que entretengan de verdad. Y chicos, finalmente Bad Boys es un éxito descomunal. Bad Boys merece el resultado que está teniendo. Y yo creo que esto es la clara muestra de que el patriarcado se está imponiendo una vez más en Hollywood. A ver, Deadpool este año va a ser un éxito. Un éxito descomunal. Intensamente, que sí, que es una película. Bueno, no tiene wokismo Intensamente. Aunque le duela a los progres, porque los progres están ardidísimos de que Intensamente no tenga wokismo, pero pues no lo tiene. Es una película cumplidora y entretenida. Eso nos termina demostrando lo que la gente realmente quiere: entretenimiento. No agenda progre, no ideología política. No, 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 no. La gente quiere entretenimiento. Tú dales a la gente entretenimiento y la gente responderá yendo al cine y dándote mucho éxito. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.